ayúdele a comer sabroso y saludable. En esta cocina se preparan platillos sabrosos y saludables para que todos queden con la barriga llena y el corazón contento. Aquí te vamos a demostrar que puedes comer de todo y que no te quedarás con el malestar por haber comido demasiado o arrepentido porque rompiste tu dieta o tu alimentación especial. Y te preguntarás, ¿cómo es esto posible? ¡Tarán! El truco está en saber balancear las calorías, proteínas, grasas y carbohidratos, que es lo más sencillo de hacer. ¡Importantísimo! Lo que preparamos en esta, tu cocina de sabroso y saludable, tiene el propósito de contribuir a la prevención de enfermedades como la hipertensión, el cáncer, los problemas cardiovasculares, el colesterol alto y la diabetes. Que, claro, en la mayoría de estos casos son ocasionados por una mala alimentación. Así que, mis queridos comensales, nuestro menú está diseñado en un consumo individual estándar diario de 1,500 calorías. Y las cantidades que les vamos a cocinar son para 4 personas, con equivalente de 277 kilocalorías por cada uno. Hoy, junto con mi familia, les vamos a preparar un menú rico en nutrientes y muy sabroso. Y vámonos tendidos como bandidos, porque ahora vamos a preparar un menú para chuparse los dedos. Tan sabroso y saludable y muy llenador. Pero mucho ruido y pocas nueces, como decía mi abuelita Chonita. Vamos a darle que es de olla. Comenzaremos con una sopa picante. Sí. Picante de camarón. Para que se cuiden mucho, porque camarón que se duerme, se la lleva el viejito sinforoso. Pero bueno, luego seguimos con unas brochetas de cerdo al jengibre y con guarnición de arroz guidón. Y para el final feliz, sabor tropical. Sí, mi sangre con una sensual piña de menta con coco. Este es un menú de fiesta. Sí, y lo pueden disfrutar todos. Incluso quienes conviven con hipertensión o colesterol alto. Y hasta los muy azucarados. Como un novio que tuve que le decía el bombón, y no por cariñoso, sino porque su azúcar era altísima. Pero bueno, cambió sus hábitos y ahora le decimos el mamey. Ah, recordar es vivir. Bueno, queridos invitados, vamos con mi prima Lili para que nos diga las cualidades nutricionales de lo que vamos a preparar el día de hoy. Así sí se hacen las cosas con gusto. Gracias. Y con ese gusto recordemos lo que dijo Hipócrates. Deja que los alimentos sean tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Tomando en cuenta este principio, vamos a comenzar con las delicias del camarón. Pero bien despiertas, ¿eh? La sopa picante de camarón. El camarón contiene un alto nivel de hierro, que es importante en la transferencia de oxígeno y en la prevención de anemias ferropénicas. Existen dos producciones en México, una de acuacultivo y otra de pesca en red. Esta última proporciona un camarón con mayor sabor y un fuerte olor a mar. ¡Qué rico! Continuamos con el cerdo, que nos aporta vitamina B6, también conocida como piridoxina. Esta nos ayuda en la síntesis y metabolización de las grasas. El arroz es alto en hidratos de carbono, por lo que funciona como combustible para el cuerpo dándole energía. Usémoslo con medida, pues el exceso de estos nutrimentos pueden causar obesidad. Y para terminar, la piña asada con menta y coco. En este rico postre encontrarás 60 miligramos de vitamina C proporcionada por la piña. La vitamina C nos ayuda a conservar sano nuestros vasos sanguíneos y es importante en las respuestas inmunológicas, pues nos defiende al sufrir alguna herida. Entonces, este menú es altamente nutritivo y saludable, además de muy sabroso. Y recuerda, la salud y la alegría se engendran una a otras naturalmente.
apreciadísimos amigos. Es la hora que las incomparables manos de mi sobrino Lalo nos mostrarán cómo se prepara nuestro menú. Primero, la lista de los ingredientes que vamos a necesitar. 400 mililitros de caldo de pollo. 2 piezas de chile jalapeño o serranos frescos, sin semilla y en trozos. 2 sobres de té de limón. 4 cucharadas de jugo de limón. 100 gramos de champiñones rebanados. 2 cucharadas de hojas de cilantro picadas. 2 cucharadas de salsa de pescado. 160 gramos de camarón fresco, limpio y desvenado. 1 cucharita de jengibre fresco y rallado. 1 cucharada de salsa de soya. 1 cucharadita de pimienta negra triturada. 1 pizca de azúcar. Nos tiene un tip sobre el cilantro. ¡Venga de ahí, ahijado! Tip: el cilantro desde tiempos muy antiguos se usa como aromatizante y medicina. Sus semillas fueron encontradas en tumbas de faraones y los ejércitos romanos lo portaban para aromatizar sus hogazas de pan. El nombre proviene del griego y es coris, que significa chinche, pues su olor lo relacionaron con el molesto insecto. Para nada que me parece que huela como a chinche, ¿eh? Gracias, ahijado. A ver, ¿ya estás listo, sobrino Lalo? Muy bien. Comenzamos por preparar esa sopa picante de camarón. No se duerman, mis niños, que ahí viene la corriente y se los lleva. No se crean ni lo mande Dios. Pero bueno, adelante, porque en el mar la vida es más sabrosa. Así es de que vamos a empezar por vertir el caldo de pollo en una olla mediana y hierve a fuego lento. Añade a la olla los chiles, el jengibre, el jugo de limón y con una coladera los sobres de té. Cocina por 3 minutos, añade la salsa de pescado y la pizca de azúcar. Ese jengibre es un sabor muy exótico y misterioso. ¿Qué puedes decirnos de él, ahijado? Tip. ¿Cómo no, madrina? Es una larga historia. El origen del jengibre se remonta a las antiguas India y China en el año 500 a.C., cuando se menciona en los escritos del sabio Confucio. Fue llevado por los árabes a África y por los españoles a México. Lo encuentras fresco, en conserva, en polvo, cristalizado, en almíbar y seco. ¿Cómo la ve, madrina? Verdaderamente es una larga historia, como un sabor que nos remonta a otros tiempos, a tierras lejanas. Disfrutamos manjares de emperadores y filósofos, y con tanta facilidad. ¡Ay, ahijado! ¡Qué interesante! Pero bueno, sigamos con los placeres de la mesa. Ahora, rectifica el sabor picante. Añade la pimienta y sigue hirviendo por unos minutos más a fuego bajo. Enseguida, cuela el caldo y vuelve a cocinar a fuego bajo. Añade los champiñones y los camarones. Cocina por 3 minutos más. Rectifica el sazón y, de ser necesario, añade un poco más de salsa de pescado o jugo de limón. Añade las hojas de cilantro y sirve. Por cierto, esta sopa tiene un saborcito picante muy sabroso. ¿Verdad, Lili? Tip:
¿Sabían amigos y amigas que el picor de los chiles se puede medir? A esta medida se le llama escala Scoville y se mide en unidades. Por ejemplo, un pimiento morrón contiene 3 unidades Scoville, mientras que el chile habanero contiene hasta 100.000 unidades Scoville. Así que ya saben, el chile se puede medir. Bueno, el picor del chile, ¿eh? Y como decía mi abue, la vida es como una receta de cocina. El sazón, tú se lo pones. Y el fuego, bueno, ese también. Así que vamos a preparar la nutritiva guarnición del platillo fuerte. El arroz, guidón. Estos son los ingredientes. 2 tazas de arroz jazmín o sushi. 1 cucharadita de azúcar. 1 cucharadita de sal de grano. 1 taza de judías chinas. 2 cucharadas de vinagre de arroz o blanco. 4 tazas de agua tibia. Y aceite de oliva. Mi sobrino Lalito nos va a ir mostrando cómo hacerlo. Como los orientales, ¿verdad, mi Lalo? Para empezar, enjuague el arroz unas 3 veces para eliminar el exceso de almidón. Sin reposar en agua, estílalo muy bien. Adentro de un recipiente, coloca el arroz y sobre este, pon tu mano. Sin retirarla, añade el agua tibia de manera que se cubra al ras de tu mano. Añade el vinagre, la sal, el azúcar, calienta el recipiente a fuego alto y al primer hervor baja la temperatura y tapa. Déjalo cocinar por 10 minutos, hasta que veas que ya no tiene líquido en el fondo. Luego, en un sartén con poco aceite, saltea las judías por un máximo de 30 segundos. Sazona con sal, pimienta y déjalo reposar mientras que preparamos el delicioso plato fuerte. Y como dijera Mauricio Garcés, ¡arroz! ¡Chan, chacachán! Señoras y señores, llegó el gran momento, la hora de cocinar el gran plato principal. Las deseadas y esperadas brochetas de cerdo al jengibre. Y como decía mi abuelita Chona, quien comparte su comida no pasa solo la vida. Entonces, veamos qué necesitamos. A ver, Lalito. Ingredientes. 400 gramos de pulpa de cerdo sin grasa. Lomo o pierna. 100 gramos por persona. 4 cucharadas de salsa de soya. 1 cucharada de jengibre fresco, rallado, sin cáscara. 4 cucharadas de jugo de naranja. 4 cucharadas de jugo de limón. 1 cucharadita de chile de árbol, triturado o en hojuelas. 8 palitos de bambú. Y 1 cucharada de aceite de oliva. ¡Ahijado! ¿Qué tiene que decirnos? Tip. De la familia de las vainas, los ejotes chinos son muy ricos tanto asados como al vapor, o incluso frescos o crudos en ensaladas. Te recomendamos hacer cortes en V por ambos extremos para mejorar la presentación y retirar el tallo duro de las vainas. Muy bien, ahijado. A ver, sobrino.
Empecemos por laminar el cerdo de manera que te queden los listones delgados. Ya que los tienes, pasamos a elaborar el marinado. En un tazón, mezcla el jengibre rallado, los jugos cítricos, la salsa de soya, el chile de hojuelas y reposa. Ahora, humedece los palillos de bambú de 15 a 20 minutos. Ya que están totalmente húmedos, elabora las brochetas con el cerdo, entrelazando los listones en el palillo de bambú. Después, marina por 30 minutos la brocheta en un plato extendido con salsa en frío. En un sartén o en la plancha, calienta el aceite y sella las brochetas por ambos lados, aproximadamente unos 3 minutos por cada uno de los lados, y baña con el resto del jugo donde lo marinaste. O si prefieres, asarlas en una parrilla por 4 minutos a buena temperatura. Y bien, llega el momento de hacer el montaje para que se vea bien y se antoje. En un plato, forma un montadito de arroz. Y sobre el arroz, decora con las judías. Por un lado, coloca las brochetas formando líneas paralelas o encontradas. ¿A poco no se ve delicioso? Bueno, está delicioso. Para cerrar con broche de oro, preparemos un postre con la delicia del trópico. Como decía mi abuelita Chona, dinero, postre y amor. No hay otra cosa mejor. Vámonos, que ya se me hace agua la boca y se me alegra el corazón de pensar en mis amores. Perdón. En estos ricos sabores. No sé qué estaban pensando, oigan. Y bueno, para la rica piña asada, con menta y coco, vamos a necesitar una piña miel en gajos y asada, 4 cucharadas de menta fresca y picada, 4 cucharadas de coco rallado y tostado. Y al ritmo de la rumba, corta los extremos de la piña. Corta en 4 gajos sin maltratar la cáscara y elimina el corazón. En una parrilla o sartén, asa la piña por ambos lados para que se caramelicen con su propio jugo. Retira el fuego y corta la pulpa al ras de la piel. Antes de servirla al plato, nuestro ahijado tiene un tip que va a decirnos. Tip. También llamada anana por los hawaianos, la piña posee un rico sabor tanto fresca como asada. Y en bebidas, ¿cómo olvidar la famosa piña colada en Puerto Rico? Para este postre consigue una pieza de color amarillo uniforme y de copete verde sin partes secas. Recuerda que la piña se avinagra y consúmela en un corto periodo. ¿Cómo la ves, madrina? Pues muy bien, ahijado. Y ahora lo sabroso al plato. Acomoda el gajo e intercala los trozos. Espolvorea el coco previamente tostado. Y después la menta. Ya tenemos nuestro menú completo. Pero nos falta saber qué nos está aportando lo que nos vamos a comer. Así que antes de probarlos, vamos a ver los valores nutrimentales que la prima Lili sacó de nuestros platillos, sabrosos y saludables. Gracias, prima Cookies. Creo que queda muy claro que con estas preparaciones todos podemos comer muy bien, sin importar nuestra condición, pues cada persona consume menos de 300 kilocalorías con este menú. Veámoslo platillo por platillo.
La sopa picante de camarón. Kilocalorías 2.2. Proteínas 6.3 gramos. Fibra 0 gramos. Carbohidratos 2.2 gramos. Grasas 0.4 gramos. Arroz guidón. Kilocalorías 88.5. Proteínas 2.22 gramos. Fibra 0.3 gramos. Carbohidratos 23.8 gramos. Grasas 0.12 gramos. Brochetas de cerdo al jengibre. Kilocalorías 110.6. Proteínas 14.1 gramos. Fibra 0 gramos. Carbohidratos 3.47 gramos. Grasas 4.22 gramos. Piña asada con menta y coco. Kilocalorías 33.5. Proteínas 0.25 gramos. Fibra 0.25 gramos. Carbohidratos 7.5 gramos. Grasas 0 gramos. Te esperamos en el próximo programa para que mi familia y yo te demos las recetas de otro menú sabroso y saludable. Hoy te comprobamos que se puede comer sabroso y saludable. Si quieres tener este menú, lo puedes descargar de la página de internet que aparece en pantalla. Y bien, me despido. Pero antes quiero recordarles algo. Ser feliz no es una cuestión de ánimo, sino de ganas.